Bueno, comenzamos con otra grabación más. Ya aquí las tías trabajando, como siempre, visitando nuevamente el hogar de doña Ricarda. Aquí estamos en Santa Fe. ¿Cómo está, tía Susi? Pues en esta hora de la mañana, ¿verdad? Estamos nuevamente aquí con doña Ricardita. Pues hoy nos decidimos venir a hacerle compañía, ya que gracias a Dios Wendy donó una gallina para que viniera nosotros a hacerle su almuercito a la abuelita de acá. Pues nos estamos, vamos a decir que la vamos a pasar muy contentas aquí con todos, los cinco, y doña Ricardita, porque solita se mantiene. Pues este día de hoy esperamos ver que Dios nos siga bendiciendo en el trayecto de esta hora. Y bendiciones a todos los suscriptores que nos van a ¿Tía Doris? Sí, aquí, como dice tía Susi, estamos visitando a doña Ricardita, ya que es una ancianita muy solita y ella necesita que uno le acompañe. La mime, tía Doris. Sí, y por eso estamos en este momento aquí, para poder realizar un almuercito y que Diosito lindo bendiga a todos mis queridos suscriptores, donde quiera que se encuentren, y bendiciones para ustedes. Ronald, ya está listo ya con la gallina. Ya está listo con la gallina. Bueno, se la llevo porque la meten más bien. No, todavía no la van a soltar otro rato porque camina un ratito. Siempre, Ronald. ¿Dónde vamos? ¿Quién es el cargo de gallina que pusieron ahí? Él es encargado de gallinas el día de hoy. Él la va a matar y él la va a hacer. A ver cómo le sale. Porque él es bien travieso. Bueno. Mira la gata, mira. Ahora se vino a dormir aquí. No le quiere dar de mamar a los gatitos. No le quiere dar de mamar a sus gatitos, viera. Y dice doña Ricardita que ayer le dio calentura porque se enoja mucho con la gata. Tan linda. Bueno, pues ya las tías ya están quitándole la pluma a la gallina. Y aquí estamos ya trabajando, porque si no trabajamos tampoco hay videos, ¿va? Hay videos, es cierto, tía Doris. Tía Doris, pero ahora la miro muy coqueta con esa su blusa. Sí, mire, hasta ahora la encontré. Ropa que tengo, mamá. Pura botoneta. Tanta ropa que tengo, mamá, y saber dónde están metidos, lo mismo me pongo. Pero ya estamos. Queríamos hacer una limpieza general, pero sé que no se puede. Es un poquito de pelea. ¡Ay, tan lindo! Esos son masacres, tía Susi. ¿Ah? Esos son masacres. ¿Por qué? Esos no pueden juntarse con un pollo de los normales. Los matan. No, ¿eh? Ay, pero mira, la gallina es cuta. ¿Cuál es ese? Mona. Mona. ¡Ay, tan lindo! ¿Ah? Están granjitos de otra vaina, ¿ves? ¡Ay, tiene más! ¿Tan? ¿Quién tiene adentro? ¿Y quién será el dueño, muchacho? El dueño, muchacho, es el que se allá afuera andan todos, ¿ves? ¡Ay! ¿Los van a mirar los que están allá? ¡Puros pollos de pelea! ¿Dónde más? ¡Ah, también! Ya Roma ya le vino a caminar todo, ¿eh? ¡Sí, pues! ¿Qué sí. Apoyito ese de chuncar? Sí, ¿verdad, Roma? ¿Puede valer, Roma? Ah, tal vez no se está ganando los 3%, ¿no? ¿Cuánto? 3%. ¿Un pollito? No venderá al señor. ¿Habían más ahí? ¡Hala! Tiene bastantes. Chulos están. Chulos están, pues, Ronald. A mí me regalaron unos piques y cuando los junté con unos pollitos allá, los mataron. ¿Ah? Todos sí, los sangraron. No se pueden con otros. ¿Unirse con no otros? Con los otros pochorochitos. Todo está aquí, como... mira el piquito todo salpicado de sangre. ¿Están de pelea? Tía Doris, ¿qué está haciendo allá? Estoy quemando la pollita. Por la pluma. Por la pluma. Hoy va a comer rico, doña Ricardita, va. Sí. Y vas a acompañarnos todos. Tan linda. ¿Cómo
¿Cómo se la ha pasado, tía Doris? Cuénteme. Yo ahí, de todo, ¿eh? Dios, mamá, en el salud de la vida y la salud, estoy preocupada. Dice que el rotavirus está muy fuerte allá. ¿Dónde? En Estados Unidos, mamá. Pero le dije yo a mi hija que la sangre de Cristo que los cubra. Y no hay poder como él. Que no tenga pena de morir porque los que estamos en las manos de Dios. Lamentablemente que no hace caso. Es cierto. Son los días que el Señor dice, vaya. Y eso está escrito en la Biblia, tía Doris. Sí. Tendrán hambre, se vendrán persecuciones fuertes. Los que estamos en las manos de Dios. ¿Quién nos va a arrebatar de Dios? ¿Y el amor? ¿Eh? No se puede ir porque no hay brasa. Opa, llama, ¿eh? ¿No hay brasa? ¿Brasa? Sí. Guatemala. No, tía Doris. Vendrán 1,000 y 10,000, dice. A tu diestra más aquí no llegará. ¿Para que sí? Pobres patojos, que alarma. ¿Será papayito que no viene? Aquí el calor es el que. Es que se afecta en tal vez pasos más. Frío. Frío. Vivimos una vida que nos da catarro o algo, es así por decir, a veces cuida uno con el sereno y ahí con sí. El calor lo vuelve a recuperar aún. ¿Sí? Sí. Será. Pero ya habían unos chinos que ya venían para acá, dice. Ah, ya los desacharon. ¿Ya? Pobrecito. El famoso de las películas. También está infectado con eso. También. Que sí. ¿Que sí, vos, Audelina? Sí, está infectado con eso. Ya me dio la noticia. El Jackie Chan, el de las películas. Ay, sí, ya no va, papaito. El dinero ahí no vale nada. Mire, mire, la señora. Ay, pobrecito. ¿Pero qué podemos hacer, señor Wendy, con él? Ya nada. Caerán 1,000 y 10,000, señor Wendy. Usted no se desespere, porque es la peste que el Señor anuncia. De años, mamá, está escrito, al pie de la letra se está cumpliendo todo. Sí. Y no nos almiremos. Sí, que después de esa enfermedad, saber cuál otra vendrá, ¿va? No ni la rondavirus. Otra vez. Él anda el rondavirus. ¿Quién anda el rondavirus? Qué buen día. ¿Qué lo otra? Sí. Qué gran estimación. Así hace, ¿eh? Así hace. La cantidad de Dori está experta en componer pollos. Y vea que el. ¿Cómo se llama? Tuviera uñas acrílicas. Y cambio, Alex corriendo, voy a traer el estropajo. Miren, porque sin el estropajo también no se hubiera hecho ahorita nada. Les hago un estropajo, dijo Alex. Sí, tan lindo. Ya se fue la invita. Sí, ¿a dónde, Pepe? Ay, allá está el estropajo, mira. Ah, sí, pues, y bien dijo doña Ricardita, ¿sabes dónde lo dejaron esos hombres? Dijo. Ahí está colgado, vi. ¿Cómo que por los hombres le cocinan a ella? Sí, dice que su hijo le echa su tortilla, dice. Sí. Ah, mira, qué bonita. Pero no, me dan hambre esas pistononas, pues, hombre. Chalo, que. Pues aquí, venden tortilla donde quiera. De allá venía hace rato. No, ya estaba la muchacha que conté. No, estaba, pero estaba sea la masa. Entonces, así sirve sí. El choquín. El choquín así, pues. Yo ya fui a comer allá. El señor Wendy me dejó parar. Me quería ver que me voy a hacer un caldo de choque. ¿Podés vos? No, mi sobrina me lo va a ir a hacer. Con la hoja morada. ¿Hoja morada de qué? De repollo. Tiene una hoja verde, morada, que es de repollo. Una verde, se llama cólera. Ah. ¿El cuchillo qué es? Una tableta, tía, de este Wendy, no hay. ¿Dónde lo encuentro? Allá. No lo he visto bien. Ay, Dios mío. Esa es una lepa para cruzarse en el mar. Señor Wendy. Dios mío. Ven, para acá no me digas que yo no voy. Así sí va.
¿Dónde se va a ir usted? ¿A dónde? No se vaya a ir, ahora usted sea nuestro invitado, ¿tá? Tía Doris, ¿qué les puede decir usted a los que le tienen miedo? Personas pues que están muy afligidos, están con eso, están alarmados. Porque me estaba diciendo, ayer doña Amelia, que dice que está muy duro, dice, porque no están vendiendo papel higiénico en Estados Unidos ni agua. Se agotó el agua, se nos ya no hay nada. Nada. Dice que solo 2 litros se están dando ese. Ni papel higiénico no hay. Ella andaba muy preocupada ayer. Sí. En otro país ya cerraron las escuelas. En Estados Unidos dice que va a haber una cuarentena, no sé si van a cerrar hoy. Pero sí, si hay otro caso lo cierran, dice, si no, no. Pero ya van, no sé cuántos millones va perdiendo, ya no sé. ¿En Honduras ya está esa cuarentena también? Dice que ¿dónde? ¿En Salvador también? Sí, doña Sarita me llamó ayer, viera, solo para decirme que le diga a usted que tenga cuidado. Pero le dije yo, no se preocupe, doña Sarita, Wendy, aquí está en Guatemala. Mire, pues, tía Susi, dice que Wendy ayer fue a un lugar a traer a una sobrina. Y allá, y antes de llegar a Reo, está un puente que le llaman el Castillo Armas, ahí tenían bloqueado, y dice que a ella se le ocurre llevar la camisa de Honduras, dice, ¿cómo no la regresaron? ¡Ay! Wendy, ¿y usted qué? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasó, Chupito? Que usted es de Honduras. ¿Cómo? Y le digo, ¿cómo? Que no, Chupito, se le olvidó. Vaya que no la regresaron, porque como ya la gente ya sabe que ya está eso allá, pues. Sí, pues. Sí. No, como que no es anormal. Yo que iba a ver eso. Yo no sabía que... Sí, porque no es normal. Hola, señor Wendy. Me quedé viendo la placa del carro y dije, no, yo de plano solo la camisa. Primero que señor Wendy, sí que estoy en traviesa. Pégale la mano. Ya mi hermano ya dejó el hotel. Ya va. Piensa porque vio los claves. Creo que sí. Mira, está bien gordita. Mira, trae cebollita, mira, piensa que no tenemos. Dígale, Wendy, que trajimos nosotros. Pensé que la gallina traía. Doña Ricardita, ¿dónde traemos cebolla, mamita? Sí. ¿Cómo trajimos? Aguántelo. Sí. Bueno, es que el almuerzo era un combo cabal, ¿va? Sí. Aquí no hay tales que iba a poner ella, ¿no? Todo lo trajimos nosotros, gracias a Dios. Diosito nos bendice de una manera tan grande. Aquí estamos al 100. Al 100 bateadores. Sí. Bueno. Pues yo de que antes dejar este video aquí, Audelina, ya, porque rato, ya llevan 15 minutos. Y le vamos a seguir enseñando al rato. ¿Cómo? Al ratito. El delicioso caldo de gallina. Ay, que sí. Ya está. Ah, ya estaba ya. Sí, para poner. Para poner estaba ya. Ay, que sí. Bueno. Estaba niña todavía, dijo la tía. Ella fue a violar antes de tiempo. La agarró el gallo, el de pelea. Ahí está, que se fue con el amor de su vida. Ya.